últimos meses hemos visto que los contratiempos en la familia Rivera van en aumento cada día. En esta ocasión, fue Lupillo Rivera quien dio a conocer su opinión personal. El cantante aseguró que el deber de él y de sus hermanos es apoyar a los hijos de la estrella Jenny Rivera. Él aseguró que el haber pedido una auditoría a la empresa de su hermana no debió de generar ningún contratiempo entre los integrantes de la dinastía. Después de que se dio a conocer que fue Johnny Rivera, el menor de los 5 hijos de Jenny, quien pidió la revisión contable de la empresa de su madre, una gigantesca ola de dimes y diretes se dio entre la familia. Todo esto se ha dicho a través de entrevistas, medios de comunicación y redes sociales. Ahora, el conocido toro del corrido reconoció que entre él y una de sus sobrinas han existido pláticas al respecto. Mi sobrina Chiquis, hemos estado en comunicación y pues ellos simplemente piden un consejo porque la verdad pues son... Lupillo dio a conocer que apoya 100% la moción de sus sobrinos. Él dijo que son personas que honestamente no saben mucho de la vida porque apenas están creciendo. Ok, sí, no son unos chiquillos bebecitos, pero realmente desconocen demasiado del mundo de la farándula. Además de que tristemente ellos crecieron sin su mamá y sin su papá. Por esta razón, Lupillo dijo que su papel y el papel de sus hermanos era estar con los hijos de Jenny. Esto para poder orientarlos en sus decisiones. Nosotros el deber de los tíos es protegerlos y decir, ¿sabes qué? Hagas esto porque puede pasar esto, esto y esto. Ya. La petición de Johnny para llevar a cabo una revisión a los manejos de la fortuna de Jenny Rivera provocó que hasta la señora Doña Rosa Saavedra saliera a apoyar y justificar el trabajo de su hija, Rosy Rivera, quien ha estado al frente de la empresa. Yo la verdad no siento que debe de haber ningún problema por ninguna auditoría. En este caso, Lupillo dijo que si estuviera en el papel de sus sobrinos, él cada 9 meses pediría que se tuviera que entregar un reporte para que todas las partes estuvieran tranquilas, para ver cómo va el negocio y de igual manera ver cómo pueden crecer todos juntos. El toro del corrido también habló acerca de las pequeñas diferencias que ha tenido con su hermano Juan. Si haces algo indebido, pues ya sabes que Dios te lo cobrará, ¿no? Como era de esperarse, esta no es la única gran noticia que ha sucedido en los últimos momentos acerca de la familia Rivera. Don Pedro Rivera generó bastante polémica al dar a conocer que ya están disponibles los nuevos leggings en la tienda en línea Cintas Aquarius Music. El diseño es lo que llama mucho la atención. Como protagonista tenemos la cara de la preciosa, la única diva de la banda. Así es, tú ya puedes portar en tus leggings a Jenny Rivera. Esta prenda, por supuesto, se fue para todo internet. Diversos usuarios empezaron a dar su opinión, asegurando que era demasiado exagerado. Las personas se empezaron a reír del diseño y, por supuesto, hicieron muchos memes. Mientras tanto, hubo otros fanáticos que dijeron todo lo contrario, asegurando que esta prenda estaba fantástica y que esperaban obtener toda la colección. Si a ti también te gustaron, déjame te cuento que puedes conseguir estos leggings pagando solamente $44.99. Esto en pesos mexicanos sería aproximadamente 1,000 pesos más 250 de envío. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.